How's it going, everybody? We're on our way to the Light Party. If you don't know what that is, it's an alternative celebration for Halloween where the kids, they still get to dress up and have all the same kind of fun and activities as we normally would, only we're making it about Jesus, not about the evil. And we're going to show you what it's all about tonight, so stick around. A ver, ¿puedo decir qué dice? ¿Qué dice? Jesús, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. A ver, Enzo. Enzo, ¿puedo ver el tuyo? Jesús, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Ahí está mi jovencito cogiendo su dulce. Enzo! Okay with the animals. Por allá hay una alpaca. Una ovejita, ovejita. Ok, nos encontramos, como les había dicho, en la Fiesta de la Luz. Es un evento que la iglesia ha organizado por el día 31 de octubre, donde la actividad principal es lamentablemente Halloween, que sabemos que tiene un trasfondo pagano y oscuro, que los cristianos no deberíamos celebrar, pero la iglesia nos está dando una alternativa y es este evento que ha preparado para los niños. Me encuentro en estos momentos con una buena amiga, Natalia, ella vive aquí en Australia también, vamos a la misma iglesia y me gustaría también saber qué opina ella acerca de este evento que la iglesia está organizando hoy día de hoy. Me parece genial, Carla. Es bastante difícil explicarle a un niño que no queremos participar en una función o en una actividad donde se está celebrando la oscuridad, donde se está celebrando la muerte. Jesús murió por nosotros, murió por nuestros pecados y nos trajo vida después de la muerte. Él es la luz, Él es el que nos guía y para mí es muy importante que mi hijo sepa que en lugar de enfocarse en adorar o estar celebrando algo que es oscuro, algo que es tenebroso, Jesús tiene que estar incluido en nuestra vida en todas las actividades, no solamente cuando vamos el domingo a la iglesia, no solamente cuando vamos a un estudio bíblico. Entonces, para que él desde pequeño sienta que pues es difícil sentirse excluido, porque los otros niños están disfrazados, porque están jugando, porque fueron a una fiesta y yo no puedo ir. Que la iglesia presente este tipo de alternativas donde podemos traerlos y es como por decir juntos pero no revueltos. Igual estamos celebrando, pero el enfoque de nuestra celebración va hacia Cristo. Aquí la iglesia hace títeres, hace actividades, juegos, tienen para tocar animalitos, cabritas pequeñitas, cerditos pequeñitos, y todo lo que están haciendo acá, todo va con el enfoque a Cristo y a Dios. Entonces me siento súper feliz de poder traer a mi hijo en un día como este para que él no se sienta excluido, pero siempre con el enfoque de pensando en Jesús. Ahora voy a preguntarle a mi esposo Ben, como padre de familia, ¿qué opina que la iglesia celebre este tipo de actividad? So, in Spanish? Yes. Oh, yes. You try. Es muy bueno porque darle a los niños alternativa más saludable, más espiritual, más menos oscuro. Se llama Light Party, Fiesta de la Luz. Sí. De nada. Voy a... Enzo. Hay un poco de interrupciones. Bueno. Pero aquí tenemos a Brad, él es pastor. Y quisiera preguntarle a él, ¿qué opina acerca de que la iglesia está organizando este tipo de eventos alternativos para nuestras familias cristianas? Families love to have alternatives. Halloween has a bit of a stigma about it, and being able to, you know, have a space where families, both Christian and also non-Christian, can kind of avoid maybe some of the things about Halloween that they want to. This provides a fantastic opportunity for people to come together, the community to come together and do something a little bit different. Halloween is also very American, it's not very Australian, and so not all Australians want to get involved in Halloween, and so some of them like to avoid Halloween and come to something like a light party. So it's a great alternative to bring the community together. Okay, thank you, brother. Okay. Aquí nos encontramos con Kelvin, él es un australiano casado con una colombiana. Ah, sí, ay, ay. Ok, y le voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué opinas acerca de que la iglesia esté organizando un evento alternativo para nuestros niños? Sí, a mí me encanta que es otra oportunidad para venir a la iglesia, para compartir, como a celebrar en el nombre de Jesús. Lo que yo realmente no tengo ningún problema con Halloween y que la gente lo celebra, pero para una familia cristiana me gusta eso, la oportunidad de reunirnos con la comunidad, con nuestras familias para hacer algo que, sí, en lugar de como distraer de Jesús, nos enseña más y sí, sí, enfoca en eso. Sí, entonces, esa es mi opinión. Sí, okay. Me gusta mucho. Ok, y te felicito por tu español. Ah, sí, gracias. Sí. Casi no he dicho nada. Ok, gracias. Okay. Les voy a presentar a mi mamá. Hola. Y la traje para también que participe del evento con los niños. Y también le voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué opinas acerca de que la iglesia organice este tipo de eventos por el día 31 de octubre? Bueno, el 31 de octubre, como peruana, siempre en el país se celebran más o menos como dos actividades. Es la canción criolla y también Halloween, ¿no? Bueno, es un Halloween, sabemos que es una influencia americana, Estados Unidos, pero aquí en Australia me ha dado mucha alegría de que las iglesias cristianas estén avalando este tipo de actividades, ¿no? Sobre todo para los niños, desde que los niños estén formándose con ideas de repente de influencia de que no son nada, que no son de su país. Entonces hay que infundirles más bien una identidad con lo que realmente son, ¿no? Como de cada país, ¿no? Sobre todo que el enfoque está en Jesús. El enfoque sobre todo está en Jesús. Realmente esta fiesta los niños la celebran porque ya realmente en la edad que tienen, son asistentes a una iglesia cristiana, ya tienen la idea de quién es Jesús, ¿no? Entonces Jesús representa en sus vidas un ejemplo de espiritualidad, de amor, de entrega. Entonces creo que felicito más bien a los organizadores o a los que han tenido esta gran idea, ¿no? Have people been having fun so far? Have people been eating lots of sugar? Yeah! Fantastic! Parents, you're welcome. That's our gift to you. My name is Pip, and I'm one of the pastors here at South Washington Pride, and we're so happy that all of you have come out because this is just such a fun day. Now we've had way more people than we were expecting, which is why we've had to quickly set up out here instead of being in the hall. But thank you for being flexible with us, which is fantastic. Now we are going to start by playing a game, and we need some volunteers for this game. Okay? So Bobby's going to go pick 3 volunteers. ¿Qué opinas de que la iglesia esté organizando este tipo de eventos para las familias cristianas el día de hoy? Yo creo que en el sentido evangelístico, para los niños que sepan la realidad, ¿no? O sea, que conozcan, debe de celebrar Halloween, celebrar, exacto. Una alternativa sana. Exactamente, exacto. Acerca de Jesús, acerca de que hay Jesús que los ama a los niños, a la familia, y que esta es buena oportunidad para outreach. Para alcanzar a muchas almas para el Señor. Por ejemplo, ahorita no todos son cristianos. ¿Y es de Perú? Sí, es de Perú. Y bueno, también es una buena amiga que nos trae. Ay, sí. Bendiciones. Bendiciones. Como decía, algo muy importante que dijo Lourdes es de que en este tipo de eventos viene gente que no es cristiana. Entonces en este día se pueden alcanzar muchas almas para Cristo. Y bueno, esperemos que hoy el Señor haga su obra en este día y sea glorificado. Están haciendo en estos momentos un juego. Y después de esto, seguramente el pastor de niños va a dar un mensaje evangelístico para los niños. Bueno, nos encontramos con Bobby, quizá. Ella es encargada del Ministerio de Niños de la Iglesia de Southport Church of Christ. Y bueno, la pregunta para ella es, ¿qué opinas de que la Iglesia esté dándonos una alternativa a la familia cristiana de celebrar este día? I think for us as Christians, having an alternative for our kids is really important. So if they go to school, public school, they're surrounded by their friends in their neighbourhood, all getting dressed up and trick-or-treating and doing all of those things. And we really don't want them wandering the neighbourhood, asking for lollies. We don't want them dressing up as witches and having blood coming out of their head and celebrating death and darkness and all that holds, but we want our kids to know Jesus. So as Christians, having a Halloween alternative is ideal. We can get to share the gospel. We get to invite, so our church gets to invite the community to come into our community, and we can share the gospel. Kids can have lollies, they can get dressed up, they can bring their friends, and they can see that actually Christians have fun and love being part of a community. But we want to celebrate Jesus because he's the light of our world. He is the foundation for which we're going to build our life on, and we need it now more than ever. So, thank you. Privilege, blessing. El líder de niños nos estaba comentando que esperaban 70 niños. Ahora dice que hay un promedio de 300. La mala noticia es que no alcanza la comida para todos. Entonces, pero no importa, ¿no? Porque de eso se trata, de que este día sea un día de luz. Bueno, y ahora estamos ya terminando el evento. Ha sido un evento bien especial. Los niños se divirtieron mucho y sobre todo escucharon el mensaje de Jesús. Ahora nos estamos yendo a otra iglesia que también hemos sido invitados para allá, a King's Church. Así que para allá vamos y allá nos vemos. Ok, aquí conversando con mi esposo un poquito acerca de esa frase famosa que dice dulce o travesura, que en inglés sería trick or treat. Trick or treat. Yeah. Entonces, mi esposo me está explicando de que eso significa. The spirits, they come to visit the people, and they say trick or treat. So you have a choice. You give them a treat, give them what they want, appease them, and they leave you alone. If you don't, they come back to haunt you or to do some trick, something bad to you as punishment for not appeasing them. So the proper way to trick or treat is to play some prank or something on the people if they don't give you, a lolly or something. Obviously here in Australia, not everybody celebrates Halloween. So it's optional. We have rights to say no, but that's not the proper way do it, obviously. I think there's a lot more expectation for you to do it in the United States, I imagine, because it symbolizes, you know, the story of the spirits. They're haunting people unless they give them something they want. So, not good, man. Not good, man. Hemos llegado a la actividad de la iglesia King's. Ahí les muestro, miren. Acá también hay un caso, por allá está la actividad para los niños, hay mucha gente. Ahorita voy a entrevistar a más gente. One of these bags for each of the kids. Okay, eso es para los niños. There's 8 games they can play. Okay. They go around, they play a game. Yeah. And they get ticked off. Okay. If they win a prize when they play the game, they come to that table there. Yeah. They can pick a prize, and it might be something like that. Oh, wow, Enzo, let's go there. So make sure you get your bag there. All right. Vamos a coger la bolsa. Hi, how are you? So take it. Thank you very much. Thank you. Y aquí nos encontramos con Grisel, una amiga peruana muy querida para mí. Y bueno, le quiero pedir. Menos mal tenía un poquito de temor a la cámara. La pregunta es, ¿qué opinas de que la iglesia esté organizando este tipo de eventos para los niños en este día? Me parece espectacular porque me parece una opción para ellos, que muchos de ellos ven que tocan la puerta y se sienten mal porque ellos no entienden. Mi mamá, ¿por qué ellos tocan la puerta? ¿Por qué ellos pueden ir y por qué nosotros no? Y a pesar de que les explicamos por qué, igual se sienten mal. Entonces me parece una alternativa perfecta, que se diviertan y que se olviden de lo que está pasando, o sea, de lo que los otros niños están haciendo y que se están divirtiendo principalmente, ¿no? Y eso no quiere decir que no les hablemos de lo que significa Halloween o de lo que es ser creyente, no creer en Dios. Me parece una genial alternativa. Así es, una alternativa sana y evangelizar a la gente que está perdida en el mundo. Sí, porque de ahí va a haber un sermón, o sea, al final se supone que para la gente nueva hay un sermón y explican de qué en realidad se trata. Así es. Gracias, Grisel. So take lucky dot, so that one, it's all right. And then you take it into the table and you pick your prize, okay? Thank you. Good job. All right. What do you think of the light party? It's amazing. It's amazing? No, it's like... Is it better than Halloween? Yeah. Why is it better than Halloween? Because Halloween is celebrating the devil. Oh, because we're not celebrating the devil. Yeah. We're celebrating. Jesus. Jesus is the light, yeah? Yeah. Brilliant, right? Are you having fun? Yeah. Yeah? What do you think of the light party? It's so bright. It's so good? Yeah? Okay, this is Victoria, and I'm going to ask you something. Yeah? What do you think about this amazing event? I think it's amazing because we're celebrating Jesus instead of Satan. Yes, it's better than Halloween? Yeah. Definitely. Thank you. Ahora nos encontramos con Diego. Él es de Colombia, es un buen amigo mío. Es un poco alto. Bájate un poco. Le voy a preguntar a Dieguito, ¿qué opinas de este evento? Bueno, yo creo que es una buena alternativa para, especialmente para nosotros los papás que tenemos hijos pequeños, que algunas veces es difícil explicarle a ellos por qué no debemos salir. Ellos se sienten atraídos tal vez por los dulces, por por ese tipo de cosas, pero esto nos da una alternativa a nosotros para mostrarle a nuestros hijos que hay otra manera sana de compartir, de pasar un día bonito y primordialmente seguir alabando a Dios y alabando a Jesús y tomando este día como un día especial para servirle a Él también. Amén. Entonces, muy contentos por tener esta oportunidad de compartir en comunidad, en un solo sentido, en Jesús. Entonces, muy contento y agradecido por poder compartir y que ellos puedan pasar también un momento muy grato para ellos. Así es, muchas gracias. Entonces, Diego, muchas gracias, un saludo para todos y espero que en todas las partes donde nos escuchen hayan este tipo de eventos, sino que lo tomen también como una idea para tomar una alternativa de poder celebrarlo y de igual manera, de una manera sana y respetando nuestra creencia. Amén, gracias. ¿Okay? Con Tati colabora con el Ministerio de Niños en la Iglesia de King's y le voy a hacer la pregunta: ¿qué opinas que la Iglesia esté organizando este evento el día 31? Es perfecto porque de esa manera traemos más comunidad, más niños. Es una oportunidad para compartir la palabra de Dios. Eso lo queremos, el reino de Dios pertenece a los niños y aquí estamos con ellos, celebrando también. O sea, es decir, la invitación no es solo para la iglesia, ¿verdad? No, es para la comunidad, es la manera en que la iglesia atrae comunidad y de esa manera traemos familias, amigos, todos compartimos la luz de Dios, la luz del mundo, la luz de Cristo. Amén, felicitaciones. Gracias. De niños de la iglesia de King's Church y le voy a preguntar qué opina de como iglesia organizar este tipo de eventos para nuestros niños. Yeah, I think it's a great opportunity to reach out to people, and sometimes I think it's a good opportunity. You know, the Apostle Paul always says, "Be all things to all men, that they may know Christ." And so I believe that this is an opportunity for us as Christians to put on events so that when people come in, we can try to meet them where they're at. Just like God meets us where we're at, we can meet people where they're at, and we can start to bridge and connect with our community. Amen. Thank you, it was amazing. Kids had a lot of fun and it's all about Jesus. Yes, all about Jesus, that's right, that's the goal. Okay. Yeah. Gracias. Thank you. Thank you. Praise to the right, praise to the front, praise to the high, praise to the left, praise to the right, praise to the front, praise to the high, praise to the left, praise to the right, praise to the front, praise to the left, to the right, front to the high, left to the right, left to the right, front to the high, to the left to the right, front to the high. Bueno, y ahorita van a hacer el sermón para los niños. So tonight was neon night, and tonight is neon night because we can see that in darkness, just a little bit of light can show us where we're going and show us what we're doing. And so I have, this is actually Pastor Matt's, like, have you seen one of these before? Yeah, I think he puts it on his head when he's going walking. Because you know, Pastor Matt, he really likes to do, really likes to go camping. Put your hand up if you've gone camping before. Yes. And so when you go camping, that's usually when you see a torch. So you usually see a torch when you go camping, and why, I wonder why you need to have a torch when you go camping. Why do you think? Here, let's see. Because it'll be really dark. Because it's really dark, because there's no street lights out there when you go camping. Why else do I need to have the torch when I go camping? Probably get lost. I could get lost because I can't see anything. How does the torch help me when I go camping? I think it helps because the light shines out. doesn't help me. When you shine the light, it will help you find your way when you need it. Yes, it will help you find your way when you need it. That's right. So when we have a light, especially when we go camping, it helps us so that we don't stumble. So tonight, before we finish up, I just want to share a quick verse with you from the Bible. And I'm going old school, so I'm actually going to read out the Bible. And it says this, Jesus said to the people, I am the light of the world. If you follow me, you won't be stumbling through the darkness because you will have the light that leads to life. Now Jesus made this claim that he was the light. And he made the claim that he was the light to life. And here at King's, many of us have taken that journey to know who Jesus is and to know how Jesus inspires us through life. And so we just want to open up an invitation to any families here tonight who may not have taken that journey or may not explore Jesus to know that we do have our services here every Sunday, and that if you would come and find out more about Jesus, that we are open to anyone coming. Bueno, y se acabó el evento, son casi 7:30 de la noche, ha sido un día largo, tendido. Y bueno, ya estamos rumbo a casita, así terminamos nuestro día 31 de octubre, celebramos la Reforma y el Día de la Luz para nosotros los cristianos. Nos ha encantado visitar estas dos iglesias, ha sido de mucha bendición, sobre todo que mi hijito ha tenido mucha diversión y en su corazón ha quedado, estoy segura, la semilla del Evangelio de Cristo. Ha estado realmente maravilloso todo, los juegos, la comida, todo, la verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho los líderes pastores de estas iglesias. Los bendecimos en el nombre de Jesús y espero que tengan un hermoso día y nos vemos en el siguiente video. ¿Tienes que decir algo? Thanks for watching, guys. We hope you really enjoyed it. We had a good night tonight, and most importantly, our son Enzo and his friends had a really good night as well. They didn't feel like they were missing out on anything. We gave them another option to have fun without all the nasty demonic stuff. So we hope this has inspired you and has given you some ideas. If your country or where you live and your culture doesn't do the same thing, and you're struggling with your kids, they want to do Halloween but you don't, well, here's an idea. Maybe if your church doesn't do that, you can suggest that to your church as well. Show them this video and there you go. So muchas gracias y no te olvides de suscribirte al canal y comparte el video si es que te ha gustado. Dios te bendiga. Chao. Chao.